Noticias del Táchira. Mi nombre es Elmira Ramírez, orgullosa, muy contenta, promotora de la misión José Gregorio Hernández, Misiones y Grandes Misiones. De verdad me siento muy contenta y gracias al gobernador del estado Táchira, José Gregorio Bielman Mora, por el apoyo que le está dando a esta gente, a las personas con discapacidad que nunca fueron tomadas en cuenta. En que tenemos el funcionamiento gracias al gobernador, al compañero del gabinete social, que nos dio la oportunidad de que ellos vean, como ustedes ven, lo que ellos hacen. Tenemos lo que es la pintura, tenemos lo que son los cojines, tenemos que toda la artesanía que esa persona con discapacidad están elaborando y nos están mostrando nosotros como personas, que de verdad que no tenemos ni idea cómo lo hacen, ¿sí? De verdad le agradezco mucho al gobernador primero, a Chávez, al comandante Chávez, al presidente Maduro, por darle la oportunidad a estas personas que nunca fueron tomadas en cuenta, como son las personas con discapacidad. De verdad, estuvimos ayer día jueves y hoy día viernes, pero vamos a estar, si Dios quiere, el 13 de septiembre en la Casa Stanford, para volvernos a organizar con las personas con discapacidad, y lo estoy invitando públicamente a estas personas para que vayan para allá, porque nos estamos uniendo ahorita con una mujer, un Ministerio de la Mujer, ¿verdad? Porque gracias a Dios, vuelvo a decir, al comandante Chávez, al presidente Maduro, al gobernador Bielman Mora, están tomando en cuenta a estas personas para lo que es el socioproductivo, de que soy capaz, ¿verdad? Estas personas con discapacidad van a tener un beneficio, ¿verdad? Para que ellos mismos produzcan. ¿En qué? En lo que es pintura, artesanía, panadería. Ellos son capaces, gracias al gobierno, que nos dio la oportunidad para que ellos también puedan tener su oportunidad. Noticias del Táchira.